South Florida, we are likely to feel hurricane and or tropical storm conditions, and it is critically important for everyone to prepare. I know that with so many Haitian Americans living in our community, our chairman, and so many others from the Caribbean, there is great interest in what's happening in that region. I'm proud to report that USAID and the Department of State have deployed U.S. foreign disaster assistance teams to Jamaica, to Haiti, and to the Bahamas. These teams are already working with local authorities in those nations to prepare in the case of the Bahamas and to recover in the case of Haiti and Jamaica. Like any time there's a disaster in the world, Americans are there to help as long as we are invited by those governments, and that has certainly been the case with the nations I mentioned. I also got a report yesterday from Florida Power and Light. They've informed us that they have a workforce of more than 6,300 ready to serve the community, which includes an additional 2,000 external workers for power restoration efforts. My office has been in constant contact with FEMA. This is the lead federal agency for disaster relief. They have commodities in place in Atlanta and Fort Bragg for close deployment to Florida. Also, due to Hurricane Hermine and the President's disaster declaration, FEMA already has staff in Florida on the ground. Additional support can be brought if needed. I want to reiterate to the public to follow any local or state evacuation notices. FEMA cannot and does not order evacuations. The governor is the only person who can request federal assistance, and if necessary, we are prepared to work with Governor Scott to get all the necessary resources to our communities. This is particularly relevant to areas under hurricane watches and warnings, but also important for Miami-Dade and the Florida Keys. En español, quiero felicitar a todos nuestros líderes locales, al alcalde Jiménez, al superintendente Carvalho, por su labor para preparar a esta comunidad para este huracán. Aunque es poco probable que el huracán toque tierra en el sur de la Florida, vamos a sentir sus efectos. Vamos a sentir condiciones huracanadas y o de tormenta tropical. Por lo tanto, es fundamental que todo residente se prepare. Sé que hay mucho interés en nuestra comunidad sobre lo que está ocurriendo en el Caribe, ya que hay tantas personas en nuestra comunidad que provienen de Haití, de Jamaica y también de las Bahamas. El Departamento de Estado ya ha desplazado equipos de asistencia para ayudar a esos países a recuperarse, en el caso de las Bahamas, para prepararse. Como siempre, cuando hay un desastre natural, los americanos dicen presente siempre y cuando sean invitados por los gobiernos extranjeros, y ya estamos ayudando a nuestros hermanos en el Caribe en sus esfuerzos de recuperación. También hemos estado en contacto con FEMA, la Administración Federal de Emergencias. Tienen activos en Atlanta y en Fort Bragg para desplazar a estos a la Florida si es necesario. También ya FEMA tiene empleados y equipos en la Florida, dada en la declaración de desastre por el huracán Hermine que azotó el norte de la Florida hace unas semanas. Quiero recordarle al público, es importante que cumplan cualquier orden de evacuación local o estatal. El gobierno federal no puede emitir órdenes de evacuación, y en caso de un desastre, el gobernador es el único que puede pedir asistencia federal. Mi oficina y las oficinas de mis colegas están preparados para asistir al gobernador y también a nuestros líderes locales en caso de que sea necesario. Muchas gracias.